Hola Tauro. Tauro, ¿cómo estás? Vamos a ver una lectura con tarot gitano. A ver qué energías tenemos disponibles para vos. Recordá mirar tu ascendente, si sabés, tu luna y tu Venus también es muy importante. A veces a algunos les resuenan más los horóscopos del ascendente o del Venus, si sos mujer, o de Marte, si sos hombre, ¿no? Bueno, taurinos, taurinas, recuerden que si les sirven mis lecturas pueden mandarme cafecitos a través de la aplicación. Es plata, obviamente. Es como invitarme a tomar una sola lata de cerveza, con lo que creo que está todo. Bueno, Tauro, vamos a ver entonces acá. A ver, taurinos, qué está sucediendo, ¿no? Tauro, ten en cuenta que puede ser que estés siendo como más intuitivo o intuitiva, ¿no? Se ve mucho energía media nocturna, inclusive de trabajo, o tal vez estás intuyendo nuevas formas de manejarte a nivel económico. Por ahí tenés sueños premonitorios, ¿no? Con cuestiones económicas. Y mira, salió la carta de los peces, que los peces es la carta de mayor riqueza y abundancia para Tauro, ¿eh? Así que atención, Tauro, a estas cuestiones. Algunos taurinos van a estar viendo puntualmente esto, ¿no? Que tal vez se han dado cuenta que han estado o más paranoicos o más miedosos de lo que tenían que haber estado. Es posible que, como te digo, tengas algunas intuiciones, inclusive que también hayas estado medio oscuro o medio perturbado o perturbada, o que algo no haya salido bien y esto te trajo como una especie de mala vibra, ¿no? Lo cual te generó un poco hasta de indecisión o incertidumbres. Así que, Tauro, acá la cuestión es darte cuenta que tal vez a veces vos podés ser tu propio enemigo o tu propia enemiga y que realmente, dejando de ser tan indeciso o indecisa, que es lo que es posible que pueda llegar a estar sucediendo, puedas tomar de nuevo las esperanzas, las riendas de la situación. Acá se ve también que es posible que tengas que hacer un trabajo de espiritualidad para fomentar un poquito más la economía. Te recomiendo, taurino, taurina, si estás con unos temas económicos, que acá se ve como que es una cuestión de recuperar la esperanza primero, ¿no? Te recomiendo, mira, esta piedrita es un ojo de tigre, que esta piedra sirve para enraizar, para todos los signos de tierra. Es muy favorable. Este ojo de tigre te hace tener más visión, más seguridad y más coraje para que tus negocios empiecen a prosperar. Y aparte de eso, Tauro, también, si querés, puedes hacerte baños de laureles con miel, rituales de plata dulce, ¿no? Que esto es muy importante para que puedas empezar a manipular vos, tu propia mente, para que tus miedos y temores no puedan ser tus enemigos, que es lo que pareciera ser, ¿no? Bueno, acá en la lectura general a simple vista no se ve ninguna figura femenina, se ve una energía masculina, sobre todo acá, que está haciendo como una especie de corte, ¿no? De corte, pero a nivel salud. Por eso te digo, mira, si sos hombre taurino, por ejemplo, acá se ve como que tal vez has estado muy encerrado en tu casa o muy enfocado en algunas cuestiones muy estrictas o en algunas normas o en algunos dogmas, los cuales hay que cortar de modo radical para mejorar la salud. Por eso te digo, si estabas muy encajetado con algo, muy recontrametido con algo, yo creo que acá hay un cambio radical realmente. Algunos taurinos tienen como 4 o 5 planetas en Tauro, están ahora, ¿eh? Va a estar, ya está Marte en Tauro, que Marte en Tauro simboliza la energía de acción, la energía masculina de cómo vos activás, de cómo vos. Encima, Tauro, cuando se encajeta con algo, es como que no puede no perseverar, digamos, ¿no? ¿Cómo perseveras, Tauro? Bueno, tal vez, mira, va a estar Marte, si viste la lectura ahora, estos últimos días de julio, bueno, en este momento que estoy haciendo la lectura está la Luna en Tauro. Y conjunción con Marte, Marte en Tauro, Urano en Tauro, el nodo norte en Tauro. Entonces, tus recursos, tu personalidad, acá hay muchas posibilidades de que, digamos, sí o sí el destino te ponga, si sos hombre sobre todo, solo, ¿no? Como que el destino te va a jugar una ahí que decís, bueno, no me queda otra que arremangarme, no me queda otra que salir yo a buscar, no me queda otra que salir de mi casa, no me queda otra que ser más positivo, no me queda otra que inclusive buscar otro trabajo, no me queda otra inclusive que tomar otros caminos. Y claramente acá se parece este tema de tomar otros caminos a nivel económico, es caminos que no sean tan turbios, ¿no? Caminos que por ahí simplemente vos sientas buena vibra.
que esto es lo que parece ser. Inclusive en el tema de la salud también, un hombre acá ya acorralado, es lo que se ve, chicos, en la salud. Bueno, también tal vez tienen que hacer algunos cambios en algunas cosas y Tauro es un signo que se enraiza mucho en las cosas. Inclusive acá, mirá, se ve. Tomar un nuevo camino, tal vez hay que mudarse, tal vez pasa algo en la casa familia, ¿no? Casa familia, os y trigo. Claramente acá hay una situación de corte, sobre todo para energía masculina, ¿no? Tal vez un corte que genera un poco de no sé, ya te digo, las nubes acá es corte mambo negro, ¿no? Realmente, tal vez un familiar se ha ido, tal vez un familiar no quiere estar más, tal vez hay problemas familiares, ¿no? Inclusive puede ser que los problemas familiares los genere el mismo taurino o la misma taurina, por Marte en Tauro. Marte en Tauro va a estar un buen tiempo. Tal vez ustedes se encajetan con algo y los demás no quieren, bueno, se corta, porque Tauro no lo sacás de ahí, Cuando vos quieras algo y no se te esté dando, Tauro, tenés que ser flexible, ser más flexible, porque claramente acá con Urano en Tauro todavía va a estar un buen tiempo en el cual vos vas a tener que salir de escenas, entrar a escenas, ¿no? Tipo como cositas. De repente este familiar no lo vi más, de repente, pum, la persona con la que convivo ya no está tan presente, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, Tauro. Pero bueno, Tauro, lo importante acá es que tengas en cuenta esto. Si te sirven mis lecturas, como te dije, no te olvides suscribirte para que vos te enteres cuando suba otras lecturas, porque voy a tratar de subir lecturas más seguido. Si no te suscribís, nunca te vas a enterar de la próxima lectura. Y además de eso, te pido por favor que compartas el canal si tenés amigos que les gusta el tarot y que puedas colaborarme un cafecito al menos acá a modo de intercambio energético. A partir de las personas que me mandan más, cada 5 cafecitos que me manden, les grabo una lectura personalizada y se las envío, a modo de agradecimiento. Así que, taurinos, retomando nuevamente con esto. Ya te digo, ¿no? Puede ser que hubo intuiciones, hubo cosas. Hay mucha chance de que realmente vos intuías que alguien estaba jugando con vos, posiblemente una mujer, ¿no? Ya te digo, taurino acá para mí decide algo. No se ve energía de mujer, ¿sí? Así que esta claramente es una lectura para energías masculinas. Ya te digo, por ahí sos hombre, ¿no? Suponete. Te enteraste o intuías simplemente que alguien jugaba con vos. Alguien que hasta te parece lindo o lindo su cuerpo o que te... o que... como que el reconocimiento que te daban no era verdadero, ¿no? Y en secreto acá hay que... ya te digo, esto de salir del encierro, tal vez moverte de otras maneras, tal vez simplemente sociabilizar, o simplemente tenías un trabajo que no era muy bien pago, porque ya te digo, acá económicamente se ve medio platónico el asunto, ¿no? Entonces, bueno, tal vez firmaste otro nuevo contrato, o por ahí firmás un nuevo contrato, o conseguís otro trabajo u otras changas, puede ser, porque puede ser que algunos taurinos dejen de estar en cosas estables y empiecen a tener tipo changuitas, cositas, que Tauro no lo soporta esto. Tauro necesita estabilidad. Chicos, 2022, Argentina. Si estás en Argentina, sobre todo, no existe más la estabilidad. Lo lamento, pero es la verdad. Así que bueno, puede ser que venga algo entonces nuevo. Posiblemente, ya te digo, pasa algo con la familia. A nivel mental puede ser, ¿no? Que inclusive algunos familiares... pero, a ver, porque... siempre Tauro tiene esta esperanza, ¿no? De la estabilidad, de la familia, de la cosita. Bueno, para algunos, ascendente Tauro, fines de julio y principios de agosto van a tener a Mercurio en casa 4, así que es posible que tengan charlas. Atención con cómo hablan con sus parientes, con sus familiares, con sus hijos, con sus nietos, con sus tíos, con sus abuelos. Todo que es familia, ¿no? Porque puede ser que haya familiares que traigan mucha alegría, inclusive esto de cómo te comunicas con tus familiares, de un modo agradable, o simplemente sos un peleador, una peleadora y un terco que no es empático con la necesidad de los demás. Tauro, eso lo sabes vos nada más. Por eso te digo, atención a tu empatía, atención a cómo gestionás vos tu energía. Porque esto es clave, ¿sí? Puede ser que haya parientes, entonces, o simplemente te tengas que mudar. Acá también, mira, sale la cigüeña y mensajes. Bueno, ojo las casas. Taurino con la casa, mira, sale... tal vez no es familiar, tal vez se tienen que mudar, ¿no? O por ahí se mudan, o un nuevo proyecto de la casa, algo así. Mirá, acá es tipo un contrato. Bueno, por ahí algunos se mudan y firman un contrato. Va a estar bien aspectado el tema de las mudanzas, o de simplemente empezar a buscar, ¿no? Para los que quieran. O simplemente
Bueno, hay un tema acá. A ver, sinceramente, está muy tocado, ¿eh? Acá hay mensajes claramente. Puede ser que simplemente tengas familiares que te vengan a visitar y que te traigan más alegría. O que te enteres de nacimientos. Si tenés algún pariente, tal vez algún pariente está embarazado o embarazada o va a tener familia, ¿no? O te dan una noticia. Algo así pareciera ser. De todas maneras, si no hay nuevos bebés, que es lo que pareciera ser porque hay mucha energía de inicio, puede ser que simplemente alguien te venga a visitar. Un viajero, una persona que es volátil, una persona que tal vez hace mucho que no ves, está muy bien aspectado para volver a hacer las paces, sobre todo conversar con familiares, ¿sí? Y también, Venus, Venus en casa 3, vas a tener que hablar con amor. Bueno, taurinos, entonces, acá claramente hay un corte. El corte se ve en todos lados, chicos. Yo no sé si es un tema de separación o de cambios radicales. Se ve el cambio, entonces, en la casa familia, también en la salud. Tal vez por salud, si te das cuenta que alguien te estaba engañando o no estaba haciendo lo más transparente, es, ya te digo, alejarte, cortar o separarse, ¿no? Simplemente a veces también puede ser que un trabajo sea estresante. Porque la torre no es solamente la casa, que puede ser que si vivís en una casa, acá hay novedades de nuevas casas o tal vez nuevos inquilinos o alguna cosa así, ¿no? Que surja. Ya te digo, claramente pasa algo con la casa. Claramente. Bueno, taurinos, taurinas, entonces acá, que ya les digo, por ahí se les aparece alguien. O por ahí, a ver, si tienen algún tipo de trabajo independiente, suponete, el reconocimiento no es de lo mejor. Tal vez no fuiste muy reconocido o reconocida. Tal vez te das cuenta que tu pareja misma no te reconoce tu valor. Por ahí charlando con algunas personas, viste que yo te decía, acordate, Tauro, que vas a empezar a dar cuenta por una cuestión de destino que vales más. De repente cambias de círculo social, de repente, no sé, te mudas a otro barrio, de repente conseguís otro trabajo, de repente empezás a moverte más por el mundo, porque Tauro no sale mucho de la casa. Cuando te empezás a mover más por el mundo, te das cuenta que tal vez esta persona era falsa con vos, no te reconocía, o tenés amigos que no te quieren ver muy bien, digamos, ¿no? Bueno, tal vez alguien reconoce tu valía y de repente decís, ah, pero todos estos, además, estos anteriores que estaban acá, son falsos, ¿entendés? Entonces, bueno, yo creo que sinceramente acá hay un reconocimiento, o tal vez amigas mujeres, ¿no?, que cortan o transforman una situación. Por ahí, si sos varón y me estás mirando, te vas a empezar a dar cuenta de algunas cosas. También puede ser, porque soy mujer. Acá hay un tema con las mujeres. Claramente es una lectura para las energías masculinas. Lo mismo si sos mujer, por ahí no tenías un gran reconocimiento de tus amigas. Por ahí te diste cuenta que te envidiaban. Tauro, por karma, va a tener que bancársela solito, solita, ¿eh? No digo más. El tema del amor acá también, ¿no? Tal vez tenían un amor en secreto, un amante, o alguien oscuro, ¿no? O tal vez simplemente si estabas en pareja con alguien, esta persona no te decía, che, qué lindo que sos, qué linda que sos, ¿no? O no te decía nada. Viste que a veces pasa de que uno por ahí o tiene un amante o tiene una pareja que la otra pareja no se comunica. No te cuentan qué sienten, cómo se sienten. Y esto perturba un poco, ¿no? Es como si, sinceramente, me da la sensación que Tauro piensa que no ha terminado de conocer realmente a los demás. Entonces, bueno, atención, porque si tienen hijos, acá hay un claro tema con los hijos. Tal vez simplemente te das cuenta que si te interesa a alguien, esa persona, encima que no se comunica y no dice lo que siente, también es infantil, ¿no? ¿Qué pasa con la responsabilidad afectiva, Tauro, no? Creo que esto es muy importante. Inclusive vos, ¿no? ¿Cómo pensás? ¿Vos pensás con amor sobre vos mismo? ¿O solamente pensás en cómo te ven los demás? Y no pensás con amor sobre vos mismo, porque acá sale el corazón, ¿eh? Y también los niños. Bueno, por ahí, bueno, ¡ay, Dios! Más miro la lectura, más van sucediendo cosas. Hay mucha energía acá para tomar nuevos caminos, claramente. Bueno, en un futuro acá. Si los que tienen hijos, me parece que está hermoso para, tal vez simplemente su amor, el amor de su vida es alguno de sus hijos, ¿no? O algo así. Pero en el amor se ve medio infantilidad, o sea, se ve como, bueno, por ahí algunos taurinos, taurinas, están con gente mucho más joven también. O si están solos o solas, puede ser que aparezca gente mucho más joven, más divertida, que te diga, che, qué lindo que sos, no sé, alguien que juega con vos un poco más, ¿no? Alguien joven acá, es muy importante.
Si sos hombre sobre todo y estás queriendo separarte o lo que sea, está muy clara la energía de moverse, de comunicarse con otras personas, de tomar la rienda de la situación. El hombre más una carta de uno al lado, más... El hombre es como que ha estado muy confundido, ¿no? Es una lectura que acá hay hombres, chicos. Mujer taurina, esta vez es lo que sale acá. Es una lectura que nunca hice, así que es distinta. Coméntame si te gusta o no. Bueno, ya te digo, tal vez se agranda la familia, tal vez alguien de tu familia tiene hijos, o tal vez vos vas a tener un hijo, no sé. Acá pasa algo, de verdad. Tal vez tenés esperanzas de encontrar un nuevo amor. Inclusive, ya te digo, que puedas ser más joven, mucho más joven, genuino. Divertirse como niños es clave. Si ya estás en pareja con alguien, jugar, hacer chistes, cagarse de risa, divertirse. Bueno, chicos, yo no sé acá. Acá hay alguien, puede ser hasta inclusive una mujer, o por una cuestión de querer o no tener hijos, va a haber un cambio radical. Inclusive, bueno, hacer viajecitos también. La lectura empieza con la luna, tipo confusión, una mujer que no... Tal vez mucha intuición, puede ser simplemente. Y la cigüeña es hasta un viajecito. Hasta, bueno, un juego como niños. De repente surge ir hasta la concha del pato. Me voy hasta la concha del pato porque es divertido, ¿no? Aventuras, viajes, termina así. Así que taurino, taurina, dice, inspiraciones, alegría, suspiros. ¿Ves? Hay que divertirse, jugar, cagarse de risa. La gente joven es así. Yo tengo 35, vine acá a Junín, la gente está amargada. Y vos decís, 35 sos joven hoy en día. Bueno, hay que buscar gente más joven que se quiera divertir, corta la bocha. Taurinos, entonces, dice, inspiraciones, alegría, suspiros, laboriosidad y reflexiones. Bueno, Tauro, claramente hay una reflexión sobre cómo te ganás la guita, cómo te ganás el pan. Acordate, 7 baños de laurel, baños con miel. Acordate de esta piedra ojo de tigre, que también te sirve para enraizar un poco, qué es lo que va a faltar, ¿no? Bases sólidas y estables. Y ya te digo, tal vez, si sos hombre sobre todo, has estado medio triste, pero bueno, estás viendo cómo cambias esta situación, o tal vez notas a alguien que está medio triste y querés ponerle alegría. Hay que hablar con amor, comunicarse más, salir. Y bueno, acá claramente hay una reflexión sobre el trabajo. Tauro, espero que te haya gustado. No te olvides de mandarme ese cafecito, suscribirte, mirar tu ascendente. Y nos vemos, te mando un abracito.